Manu, está silenciado. Vale. Vamos a ver ahora tampoco. Sí, ahora ya Sí. sí. Ah, vale. Perfecto. Bueno, enchufado, desenchufado. Vale. Si en algún momento lo que otra voy a estar pendiente del chat, porque aquí el Jitsi hace cosas raras, vale, pues estaré pendiente del chat. A ver. Vale, entonces lo que decía era que lo primero siempre es calcular el dominio, porque con eso ya tengo las asíntotas verticales. Que habíamos calculado el otro día los puntos de corte, que decíamos con el eje de las X corta en el menos 0,79, 0, y con el eje de la Y no tiene punto de corte. ¿Por qué? Porque el X0 no pertenece al dominio de esa función. Entonces no puede cortar, ya que el eje de las Y es por definición es donde el X vale 0. Eso será una asíntota vertical que vamos a comprobar ahora. ¿Vale? Entonces, si hacemos aquí la asíntota vertical, me queda menos 1 partido por 0, que esto es más o menos infinito. ¿Vale? Por tanto, hay que hacer los límites laterales. Cuando X tiende por la izquierda, ¿vale? La izquierda en este caso me indica el menos 0,1, por ejemplo, y solo recordad que me interesa el signo, ¿vale? Solo me interesa el signo. Perdón, que esto es al cubo. ¿Vale? Menos 1 partido por menos 0,1 al cuadrado. Abajo es positivo, ya está. Y arriba en este caso, fijaos, será positivo, ¿no? No, perdón, negativo, me dará eso. ¿Vale? Creo. Ya no sé en hacer la resta. El primero lo pongo. Es menos 0,1 al cubo, ¿vale? Es negativo. Sí. Por menos 2, os voy a poner el valor que da. Si no lo hacéis, es 0,002 menos 1. ¿Vale? Lo pongo para que lo veáis así. Por tanto, menos entre más, menos infinito. ¿Vale? Ahora lo iré poniendo ya en la gráfica. Luego, límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, lo que me queda es el al 0,1, menos 2 por 0,1 al cubo, menos 1, 0,1 al cuadrado. ¿Vale? En este caso, arriba, negativo de todas, todas, abajo positivo. Sí, ¿no? Por tanto, negativo, ¿vale? ¿De acuerdo? Sería así. Ya voy a ir representándolo un poquito y eso conviene que lo vayáis haciendo. Para que ya vayáis, ya os dije que en este caso muchas de las cosas que hacemos van confirmando otras. Entonces, la forma de confirmarlo es viéndolo aquí. Lo que me dice es que en el cero, voy a poner un poquito más grueso, en el cero, que es este, tengo una asíntota vertical, donde además por los dos lados tiendo a menos infinito, es decir, vendré por aquí y vendré por aquí. ¿Vale? Eso es de momento lo que sé. Bueno, y que también pasa por el, vamos a poner que aquí estuviese el 1, vamos a poner el 1 hasta aquí, ¿vale? Esto será menos 1. ¿De acuerdo? No sé si me pasará luego, si no lo pongo con el GeoGebra, más 1. Y entonces va por el 0,79. ¿Qué hay que hacer? Pues más o menos por aquí. Perdón, es menos 0,79, 0, eso es. Pues más o menos por aquí. ¿Vale? Ya está. No hay tampoco que ser, si aquí está el 0,5, 0,75, pues 0,79 por ahí. ¿Vale? Esa sería la historia. De momento. Esos son los datos que conozco hasta ahora. ¿Vale? Vamos con la asíntota horizontal. Entonces, si yo cojo esta función, le calculo sus asíntotas horizontales, ¿vale? Pues sería límite cuando x tiende hacia más infinito de esta función. Donde, si yo sustituyo, me queda menos infinito, esto que es importante los signos, más infinito. Es decir, indeterminación. Yo la voy a resolver por lo pitado. Si alguien quiere, puede dividir por la x de mayor grado. ¿Vale? Pues yo haría así y diría, ¿qué me dice el hospital? Haz otra vez el límite, pero esta vez deriva arriba y deriva abajo. Y repito, cuidado,
no hay que hacer la derivada de la división, pero es el único caso en el que no hay que hacerla. Para máximo, mínimo, para el resto, cuando haga la división, perdón, la derivada de una división, se aplica la fórmula. En este caso, porque es L'Hôpital, no estoy haciendo la derivada de una división, estoy aplicando L'Hôpital, lo que me dice es que haga esto. ¿Vale? Lo derivo, opero y luego sustituyo por infinito. Es decir, ¿qué quiero decir con operar? Pues que me queda menos 3x, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto me queda menos infinito. Por tanto, no me sale un número. ¿De acuerdo? Lo que me está saliendo es menos infinito. No hay asíntota horizontal a la derecha. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Y además me dice que la función se va hacia menos infinito. Es decir, esta información también la puedo poner. Yo sé que va a ser así. Cuando voy a más infinito, mi función baja. Vale, perfecto. La voy poniendo ahí. ¿De acuerdo? Ahora hago lo mismo. Límite cuando x tiende a menos infinito. De esta de aquí. Y entonces me quedaría más infinito arriba, más infinito abajo. Indeterminación. Aplico L'Hôpital. Y entonces hago el límite de la división de las derivadas. Menos 6x, lo mismo que arriba, partido por 2x, límite cuando x tiende a menos infinito de menos, perdón, 3x, o lo que es lo mismo, infinito. No hay asíntota horizontal a la izquierda, pero sé que cuando me vaya hacia menos infinito, mi función sube. ¿De acuerdo? Es decir, sé que irá por aquí. ¿Vale? Eso no las he puesto como asíntota, los he puesto un poco por más información que tengo. ¿Vale? No es trascendental, pero es información. Por tanto, al no haber asíntotas horizontales, puede, no es obligatorio, que tenga asíntotas oblicuas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, vamos a intentar calcular de aquí si tenemos una asíntota oblicua. En este caso, la asíntota oblicua, recordar que tiene esta forma y que m es igual al límite cuando x tiende solo a infinito de f de x partido por x y que n es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso solo todo. Por tanto, voy a por la m, que sería límite cuando x tiende a infinito de la función dividido por x, ¿vale? Si lo opero, o aquí un 1 si queréis, límite cuando x tiende a infinito de menos 2x cubo menos 1 partido por x cubo, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esto me queda menos infinito entre infinito. ¿Y hay que poner todo esto? Indeterminación, L'Hôpital o divido por la x de mayor grado. Si alguien quiere que la haga con la x de mayor grado, me lo dice, lo hago. No tengo ningún problema. Luego con esto porque es más rápido. Derivo arriba, derivo abajo, fuera, fuera y me queda menos 2. ¿Vale? Si dividiese por la x de mayor grado, daos cuenta que aquí me quedaría menos 2, esto sería 0 y abajo me quedaría 1. Menos 2 entre 1, menos 2. Llegamos al mismo punto y está igual de bien y se considera igual de... O sea, no es más uno que otro. Simplemente lo que a ti te apetezca o consideres que se te da mejor. De hecho, yo no he visto en ningún caso donde esto te obliga, ni quiero decir EBAU y demás, donde esto te obligan a hacerlo por L'Hôpital o no. ¿Vale? Hay algunos que sí. Si tú llegas a una determinación elevado a x partido por neperiano de x... Que no te quedará en esta parte, porque esto lo puedes ver el año que viene. Ahí es que o aplicas L'Hôpital o aplicas L'Hôpital, porque no puedes dividir por el x de mayor grado. Pero en estos casos, como quieras. Por tanto, ya tengo mi m, que es menos 2. ¿De acuerdo? Voy a por la n. La n sería límite cuando x tiende hacia infinito de f de x. Menos m x. Epa. Menos m, lo voy a poner así, x. También os rige una vez, repasadamente en ello, que si hacéis esta división de polinomios y os acordáis, el resultado, el cociente, va a ser esta asíntota también. Si alguien lo quiere hacer haciendo esta división, verá que lo que le sale en el cociente es la misma asíntota que estamos calculando nosotros. Lo digo por academias, profesores particulares además, os lo pueden decir también así. No está mal. Vale, tendríamos esto.
con el paréntesis, indicando que el límite afecta a todo, y entonces lo operamos. ¿Sí? ¿Sí? Preguntadmelo si no, ¿eh? Y si veis algún signo que dudáis, decídmelo, porque puede que me haya equivocado, yo ya sabéis, con facilidad. Vale, entonces me queda el límite cuando x tiende a más infinito de menos 2x cubo menos 1 más 4x. Me lo he inventado, gracias. He dicho menos 2 por menos 4x, por todo el mundo conocido. Muchas gracias. Efectivamente, esto es un 2. Ahora sí, gracias. Me lo habían sacado de la mangui. De la mangui del mar menor. Vamos a ver. 2x. Ahora sí. Y cambia mucho, fijaos. Cambia tanto que se me pidan los x al cubo. No te digo más. ¿Vale? Lo demás sí que está bien. Perfecto. Entonces, en este caso, fijaos. Pues cambia de tener asíntota horizontal o no. Fijaos el error. X tiende a infinito de fuera, fuera, menos 1 partido por x cuadrado, menos 1 partido por infinito, cualquier número positivo o negativo partido por infinito, 0. Bueno, eso puede ser, la n es 0. Vale, es decir, mi asíntota oblicua es menos 2x, ¿vale? Lo que no puede pasar es que la m sea 0, o sea, puede pasar. Si la m es 0 es una asíntota horizontal, punto, ¿vale? O que la n sea infinito, es una asíntota vertical, ¿de acuerdo? Pero que la n sea 0 perfectamente, ¿vale? Aquí le daríamos tres valores, que yo siempre, ya sabéis, acostumbro a darle menos 1, 0 y 1, los que queráis. Y me quedaría eso, ¿vale? Lo representamos, a ver si me cabe. 1 menos 2. 1 menos... 1 menos 2... Joder, se me va la vista. Ahí en principio. 1 menos 2, 0, 0. Y menos 1, 2. Ya os dije que yo doy tres valores porque así me aseguro que no me he equivocado al hacer la recta, ¿vale? Cosa que puede pasar. Esa sería mi asíntota oblicua. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ya más o menos tenemos que ir intuyendo que esto hará algo así y que por aquí me hará, ahí va, y que por aquí me hará algo así, ¿vale? Vamos a corroborarlo, pero bueno, ya mentalmente, seguramente algunos ya a estas alturas veis un poquito ahí por dónde va la función, ¿vale? Vamos a dejarlo así, pero desde luego, en principio, salvo que esté justificado por un máximo o un mínimo, irá por aquí. E irá por aquí, para no cruzarlo. ¿Vale? Si queréis esto, lo bajo un poco más. Vaya, hombre. No sé qué he hecho. Un momentito. Esto lo bajo un poco más. Y esto también. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está ahí? Está todo claro. Recordad, ¿eh? O sea, por aquí, 0,7 menos 0,79, para acá. Aquí sube. Aquí, en algún sitio, tendrá un máximo. Por ejemplo, aquí no vale el decir, vista la gráfica, no sé qué, con lo que llevo esbozado, no compruebo, si esto es un máximo porque tiene que serlo por la forma que tiene, no, aquí hay que hacerlo, porque no es una forma clásica de x cuadrado es esto, no. Entonces, aunque tú sepas que aquí va a subir y va a bajar, es mucho face decirle que eso va a ser un máximo. Tú lo sabes, lo manejas y ya sabes lo que te tiene que salir, pero no puede ser una justificación. Pero mira un momento aquí, ¿cómo vamos? No vaya a ser, vale. Venga, pues entonces iríamos ya a por la última parte que nos queda, que sería... Dime. El recorrido nunca se hace ya. Nada, el recorrido no. El recorrido, ¿para qué te puede servir? Es que ahora mismo así de cabeza, estoy pensando en el bau, todo eso. El dominio, sí. El recorrido a lo mejor en las trigonométricas, que ya están en menos uno y uno, tal, no sé qué. Pero no te para resolver en cuanto a algún problema, no. No, no te va a servir. Pero sí, vamos, lo más... De hecho, veréis... Hay algunos que también te dicen, hay que calcular la simetría, porque si una función es simétrica par, dibujar la mitad, también. Yo en eso no me he metido porque no. O sea, lo que yo se da es para cualquiera del mundo mundial. Ya está. Pero hay más pasos para representar, por supuesto. Incluso con terceras derivadas, pero no lo van a pedir.
Vale, entonces, lo que os decía, vamos ya a estudiar máximos y mínimos. Ahí va, máximos y mínimos. Ahí va. Mínimos. ¿Vale? Con esto vamos a buscar ya eso. Ya hemos visto, ¿veis? Si vais representando la función y vais un poquito con atención, ya sabéis que va a tener que haber un máximo en algún lado. Y si no me sale, lo que hago es ver qué pasa. Esa es la historia. Pero va todo un poquito solapado. Hablamos de lo mismo, de la misma función. Vale, entonces, en este caso voy a tener la función. ¿Qué tal si me la traigo? Vale. Me la traigo para acá. Muy bien, la puedo tachar, que mola más. Vale, me la llevo para allá. Entonces, en este caso, pero bueno, esto. En este caso hago la derivada. Aquí, fijaos, es la derivada de una división. Aquí sí que hay que hacer derivada del de arriba, toda esa pesca. Entonces, derivada del de arriba, un polinomio, menos 6x cuadrado por el de abajo tal cual, menos. Y aquí es importante el orden del de arriba o el de abajo porque hay un menos. Si lo hacéis al revés, habéis cambiado la función. Fijaos que cambiaríais el signo de la derivada. Y donde me decís que subo, estaría bajando. ¿Vale? O sea, tú vas con la bici a toda leche. Dice, no, que viene una subida ahora. Y de repente te encuentras una bajada. Mortis, calavera. Entonces, cuidado. El de arriba tal cual por la derivada del de abajo. Y todo esto dividido por el de abajo al cuadrado. Regla de la derivada de la división. Entonces sería menos 6x a la cuarta. Aquí lo voy a hacer ya directamente. Si alguien no lo ve, que me lo diga. Más. O si alguien ve que no le coincide, que me lo diga, porque a lo mejor me he equivocado yo. En principio sería esto. ¿Vale? Más. Eso es. 4x a la cuarta menos 2x. Creo que está bien. Y abajo, x a la cuarta. ¿Vale? Podemos, si quisiéramos simplificar, pero bueno, vamos a seguir para adelante. O sea, voy a quitar un x de cada sitio. ¿Vale? Un X de cada. Si quisiera, podría quitar uno de aquí y uno de aquí. Sí. Y lo deja así por si alguien no se da cuenta, pero sí. ¿Vale? De hecho, aquí en el 0 veréis como pasa algo bastante curioso. A ver, no tengo la función. Te saldría. Lo que pasa es que si no lo quitas. Bueno, sí, vamos a simplificarlo. Sí, simplificamos. Venga. Qué demonios. Me quedaría esto. ¿Vale? Esa sería la primera derivada. Dos funciones. Primero, encontrar la x del máximo y el mínimo. Y segundo, decirme cuándo la función crece o decrece. Son las dos misiones que tiene la primera derivada. Pues la igualamos a cero para calcular posibles máximos y mínimos. Y esto me queda así. ¿De dónde? ¿Vale? Y entonces me quedaría x cubo es igual a 1, por tanto, x es igual a 1. En x igual a 1 hay algo que nosotros ya habíamos visto hemos visto no más o menos, sino que tiene que ser un máximo. ¡Ojo! Lo podéis hacer al final, ¿eh? Pero yo para no olvidarme siempre de calcular la coordenada y de este punto, aquí ya hago f de 1 para calcular la y. Que no me va a hacer falta hasta que la dibuje, pero yo prefiero tenerlo ya calculado. Si alguien lo quiere hacer al final, lo hace al final. Pero que no me ponga el 1, 0. No es el 1, 0. Es el 1, lo que sea. Puede ser 0, pero no tiene por qué. En este caso va a dar 0, pero no tiene por qué. ¿Vale? Es decir, no, de hecho no va a 0. Leches. Me queda menos 3. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, en el 1 menos 3 hay un máximo o un mínimo. Repito. El menos 3 lo podéis hacer cuando queráis, porque no te va a hacer falta en ningún punto, excepto cuando lo vayas a poner en la gráfica, ¿vale? Pero no te va a hacer falta, lo haces cuando te dé la gana. Yo lo hago ya para no olvidarme. Y ahora, lo voy a hacer por los dos métodos, porque como estamos de repaso, ¿cómo sé si esto es un máximo o un mínimo? Primero, porque veo la función, pero eso no justifica el que lo sea. Entonces, una vez sabiendo lo que busco, voy a hacerlo. ¿Con qué método? Lo voy a hacer con los dos. Con la primera derivada y con la segunda. En el examen basta hacerlo con uno. ¿Con cuál? El que tú quieras. ¿Vale? Entonces, me voy a llevar la primera derivada. Esta es la primera derivada.
Vale, entonces, voy a dividir esto en dos para que lo tengáis paralelamente. Más o menos. Me voy a hacer antes de nada la segunda derivada. Bueno, no, voy a hacer con la que vaya. La primera. ¿Cómo hacemos con la primera derivada? Cojo el valor que me ha salido, igual a cero, y cojo un valor por debajo, no hace falta que esté pegado, tampoco muy lejos, y no por encima. Cuidado, voy a coger el 2, voy a coger 1,5. Cuidado porque puede que no pertenezca al dominio. Si alguien coge aquí el 0, tiene que coger otro, porque no va a poder coger el 0. ¿De acuerdo? No pasa nada, coges otro y ya está. Entonces, solo me interesa el signo. Si hacemos la primera derivada en el 0,5... Lo de abajo ya sé que va a ser positivo. Y el de arriba va a ser negativo. Pero bueno, lo hacemos. ¿Por qué? Porque esto va a ser menor que 1 y va a ser así. Pero os pongo lo que da. El primero sería 0,25. O sea, lo primero me va a dar... Perdón, lo he puesto al revés aquí. El de abajo es positivo. Y el de arriba sería 0,25, que me da lo primero, menos 0,25 más 2. Es decir, da positivo, quiero decir. Es positivo, por tanto, por aquí sube. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y si pongo el 1,5, aquí nadie te va a preguntar cuánto da. Es decir, tú en el examen, cualquiera, pones esto. Porque pongo menos. Tú en el examen pones esto. Y pones aquí pones aquí menos y más y nadie te va a preguntar por qué. O sea, te van a decir, oye, ¿cuánto te da? Esto es suficiente, esto es negativo, podéis poner así menor de cero, por tanto baja. ¿De acuerdo? Es decir, con esta información ya sé que en el 1 menos 3 hay un máximo, que es lo que yo esperaba, a la vista de lo que había estado haciendo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Este sería el método de la primera. Además, si te dijesen, por ejemplo, la primera derivada está muy justificada, si te dicen, estoy a la monotonía, porque sé que puedes decir, crece desde menos infinito hasta 1 y decrece desde 1 hasta más infinito. Pues aquí lo tienen muy justificado. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos con la segunda derivada? Bueno, pues hago la segunda derivada de esto de aquí. Me lo voy a llevar para hacerlo en otro lado. En una nueva. Segunda derivada de esto sería el de arriba derivado por el de abajo tal cual, menos el de arriba tal cual por el de abajo derivado. Y todo esto entre el de abajo al cuadrado, que ya me permitís que lo ponga así, ¿vale? Con la segunda derivada siempre, antes de nada, intentar simplificar, ¿vale? Quiero decir, de aquí voy a poder quitar 2, de aquí voy a quitar 2 y me va a quedar 4, y de aquí quito 2 y me queda 1, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, tengo un x cuadrado en todos los términos. Por tanto, me queda el primero menos 6x cubo, el segundo más 6x cubo menos 6 entre x a la cuarta. Cuidado aquí con los signos, ya veis lo que me ha pasado a mí antes. Esta es mi segunda derivada, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Hasta ahí? Entonces, en este caso, lo que yo hago es, si esta es mi segunda derivada, primero, dos cosas con la segunda derivada. La primera, si la igualo a cero, ya que la tengo, puedo calcular si tiene puntos de inflexión. En este caso, no tiene puntos de inflexión, porque no tiene solución. ¿Vale? Segunda cosa, si yo esto, pongo aquí, ¿vale? Si yo ahora sustituyo por el valor de la primera derivada igual a 0, que es este, el 1, ¿vale? Que me ha salido aquí, me queda menos 6 entre 1, menos. Es decir, la segunda derivada en el 1 es negativa. ¿De acuerdo? Si yo giro esto, me queda así. Por tanto, hay un máximo. Obviamente, concuerda perfectamente con lo que me ha salido con la primera.
¿Vale? Sí. Esa sería la X, la Y tendrías que irte a la función principal. Claro, si tú quitas el punto de inflexión en el 8, el 8 en la función principal te va a dar la Y. ¿Vale? Siempre, sin excepción. Siempre, siempre. Siempre que tú estés pensando en un punto, saques como saques la X, me da igual, derivada, segunda, lo que te dé la gana. El de aquí, función principal, sin duda. ¿Vale? Bueno, pues entonces tendríamos aquí en el menos 1, en el 1, 3. En el 1, 3. Joder, este ya se me pira un poco. A ver. 1, 2, casi. Uf. Joder, qué pena, se me ha ido por ahí. Esperad, voy a intentar hacer. Voy a intentar destrozar esto. Vale. Aguanta ahí bien. Vale. Vale. Tampoco torció el eje, pero bueno. En el 1, a ver, tendríamos. Más o menos. Por aquí. Reflexiona más o menos, ¿vale? En el 3 sería en el 1, 3, es decir, por aquí. Ahí tendría yo el máximo. Con lo cual, ¿cómo hace mi función entonces? Pues ya sí que está claro. Espera, que voy a alargar esto un poquitín más. Vale, ¿cómo haría mi función más o menos esbozada suficiente para un EBAU? Bueno, pues va a venir por aquí, cortará por aquí y seguirá por aquí, ¿vale? Esto de aquí al final no. Hará así y por aquí es subirá hasta aquí y bajará tirando hacia acá, sin tocarlo nunca. Esa sería mi función. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa es la forma que tendría. Como la representé el otro día con GeoGebra, la tenemos aquí al final. Me la voy a traer para acá un momentito, ahora vuelvo a esto. ¿Verdad? Que se ha quedado esto cuajín. Uy, guau. Wow. Ah, vale. ¿Y qué me lo voy a jugar? Aquí. Vale, esta sería la que hemos hecho. Y aquí está la otra. ¿Vale? Como veis, lo mismo. Aquí tenéis y más preciso, ¿veis? En el 1 menos 3, uy, wow. Corta en el 0,79, toda esa pesca. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa sería un poco la idea. Dime. Sí, eso iba a hacer ahora. Ahora imagínate, voy a hacer con esta. Imaginaros que ahora me dicen con esta misma función. Calcular la recta tangente a la gráfica en el punto de ordenada, no de, vamos a llamar, de abscisa o en, sí, de, vamos a poner el punto, espera, x igual a, era en el, no tenía asíntota, el máximo ahí, el máximo estaba en el de 1, el punto x igual a 3, por ejemplo. Lo pueden poner así, ¿vale? O sea, la recta tangente, tal. Siempre que oiga recta tangente, automáticamente en mi cabeza aparece esto. La pendiente de esa recta tangente es la derivada, punto. Eso ya está. Así, ¿de acuerdo? Puedes utilizar normalmente cualquier ecuación. Yo recomiendo que si no te mandan representarla y no te hace falta, utilices la punto pendiente. La dejas con esa y se acabó. ¿Por qué? También puedes utilizar esta. Pero aquí vas a tener que andar haciendo un poquito más de cálculo. No sé, a mí si me lo piden, cojo esta y triunfo. ¿Vale? ¿Qué necesito en este tipo de problemas? Solo dos cosas. Por un lado, la pendiente, que ya sé que es la derivada. Y por otro lado, el punto. ¿Vale? X sub 0 y sub 0. Normalmente me lo dan. Me dicen el punto tal, tal. O me dan la X. Bueno, vale, no hay ningún problema. Si tú me das la X, yo me voy a mi función del principio y te calculo la Y. ¿Vale? O sea, yo sé que mi función es esta.
yo sé que mi función es esta de aquí. ¿Vale? Pues nada, si tú me das la X, yo me vengo para acá y digo, vale, f de 3 es igual. Ahí me deja un cubo ahí. Creo. Sí. Me deja el cubo. Igual, muy bien, lo borran, cojonudo. Me deja aquí el cubo. Vale, sería menos 2 por 3 al cubo. Menos 1 partido de 3 al cuadrado. Es decir, menos 2 por 27. Menos 1 partido por 9. Sería menos 50, menos 55. No, digo yo, sí. Menos 55 novenos. ¿Vale? Pero un poco. Soy con 1. Ahora, aquí lo podéis. Yo aquí, hombre. Yo aquí lo dejaría así, ¿eh? Pero bueno. Si no, aquí no hay problema. Pero yo, como no lo voy a utilizar, si lo tuviese que utilizar, sí, me lo paso a decimal. Si no, queda más elegante, pero no, no es una cuestión de que esté mal. Entonces, ya con esto digo, vale, ¿qué más necesito? Pues necesito la derivada. ¿La derivada dónde? En el 3. ¿Vale? Porque mi primera derivada, esta, mi primera derivada, ¡ah, mierda! Espera, que no lo he copiado bien. Esta primera derivada vale para cualquier valor, pero yo la quiero en el 3. Si me dijese en el 8, pues en el 8. En el menos 10, en el menos 10. ¿De acuerdo? En el 0, pues no tengo derivada, no tengo tangente. O sea, no tengo derivada, por tanto, no hay tangente. No existe la función. Entonces, había aquí f' de 3, que sería menos 2, otra vez, menos 2 por 3 al cubo, más 2 partido de 3 al cubo, ¿vale? Es decir, en este caso, arriba, sería menos 52, ¿vale? Partido por 9. ¿Sí, no? No, por 27, ¿dónde voy yo? ¿No? ¿La primera no? Aquí no. La primera es esta. Vale, ¿a la dónde estaba? Es muy parecida, pero abajo aquí está el cubo y aquí está el cuadrado, aquí tienes un más 2. Sí, son muy parecidas. Yo también me ha pasado, he dicho, he copiado la misma. No, es que el grado de este es igual. Es muy parecida, ¿vale? Entonces, lo que os decía, tendríamos aquí, de todas formas, espera. Vamos a hacer aquí una cosita. Esto queda un poco más así. Me voy a dejar la mitad, pero bueno. Esto es la función en ese punto, ¿vale? Esa es la función sustituida y la derivada es esta, sustituida. ¿Vale? Es la m. Por ser la tangente, ¿eh? Si no fuese la, cualquier otra recta, no, la haría tal, pero por ser la tangente, sí. Entonces, ¿cuál sería mi recta tangente a esa función en el punto x igual a 3? Pues y más 55 novenos, que es la coordenada y del punto, igual a m por x menos 3. Ya está. Punto. Yo te pido representar, que no lo voy a pedir ni casi nunca te lo pides, con esta fe suficiente. Si no, lo que tendrías que hacer aquí, ahí sí lo pasaría decimal, es despejarla ahí para representar. ¿Vale? Pero eso sería la recta tangente. O sea, al final, cuando te piden la recta tangente, lo diferente de un problema a otro es que tienes que derivar. Si yo te digo la recta tangente al logaritmo neperiano, pues hace una manera. La recta tangente a la exponencial, pues hace de otra, porque la derivada es diferente, pero el proceso es el mismo. También veréis que algunas veces, a lo mejor aquí te hubiesen dicho, en lugar de x igual a 3, te dicen, en el punto x igual a 3, menos 55 novenos. Vale, pues ya está. Te dan la y, pues enhorabuena. Pero este es el caso más restrictivo, en el que no te dan la y. Pues te la calculas tú así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Más o menos el asunto. ¿Sí? Vale. Las funciones a esbozar, ¿cómo las voy a pedir? Por ejemplo, si yo pido algo de esbozar una función y te digo, represéntame esto, lo que yo quiero ver son la principal y todos los movimientos. Me da igual en la misma gráfica, me da igual en gráficas diferentes. O sea, es decir,
Yo aquí tengo que ver en la misma o en diferente lo siguiente. Tal cual lo voy a poner. Cuadrícula. Si de hecho, veréis que si pongo algo de esto, ya no tengo claro, pero si pongo algo de esto, lo que os daré será un folio donde detrás hay, en una línea, tres ejes de coordenadas. Tres, 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 tres. Para que el que lo quiera hacer por paso, ya coja uno, y al final esté siempre la función final. ¿Vale? Que a lo mejor no tienes que desplazar tres porque solo te digo elevado a x más uno, pues el último no lo utilices. ¿Vale? Pero esa es la idea. Entonces, tú te encontrarás en el examen con algo así en la parte de atrás de la hoja. ¿Vale? Y yo lo que tengo que ver para que lo tengas bien es, en el primero, esbozado y sí marcado las zonas importantes, como esto, la función principal. ¿Vale? Y marcándome el punto importante. No sé si pondré alguna, no lo toco, la verdad, todavía no tengo claro. Probablemente sí, pero no sé nada, pero serían un par de ellas, tres nomás. ¿Vale? No mucho más allá. Que este de todas formas se hace rápido. Este si lo pongo es por desengrasar un poquito el examen. Es decir, para que tengas algún puntillo y alguna historia, porque esto más o menos es fácil, suele ser fácil. Lo que pasa que la historia está en que la haga bien. Porque claro, luego la peña llega aquí y me hacen, ¿no sé qué? Digo, pues es que eso está mal, porque no está en el punto bien. Esto a lo mejor me hacen así. Pues claro, es que eso no es. Y aquí no puede subir. ¿Vale? O aquí no se puede ir para adentro. Entonces, todas esas movidas son las que hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Pues, me da igual que empieces por el más uno o el menos tres, pero si haces el más uno, decís, vale, cojo y este, como es más, me lo llevo para acá. Y dibujo esto en el examen y dibujo esto. Y aquí hago así. Me vale, perfecto. Vale, me has desplazado el eje y me has desplazado el punto, perfecto. Y me voy al último a partir de aquí y digo, vale, en ese, si quieres dibujarte aquí todo para no perderte, o sea, el anterior dice, vale, me lo voy a poner aquí porque me pierdo, perfecto. ¿Cuál sería en este caso? Bajo 3. Este eje, 1, 2, me lo bajo hasta aquí. Y por tanto, este punto estaría aquí. Fijaos que si este está a 1, aquí tiene que estar a 1. Y entonces me hacéis esto. Perfecto, ya está. Hecho. ¿Vale? Pero no vale que el punto no esté marcado, que caiga donde sea. Por ejemplo, es típico al desplazarlo, por ejemplo, te digo hacia arriba, yo te digo, en vez de más 3, hubiera sido más 3. Hay gente que atraviesa el eje y le vuelve otra vez a traer aquí, cuando no puede ser. O sea, el más 3 tendría que ser algo que viniese hasta aquí, hiciese así. No puede ser que venga hasta aquí abajo, ya no tiende a esa. ¿Vale? Entonces, eso sería un poco la... Pero tengo que ver el desarrollo. ¿Vale? Si no quisiese que esbozases, te lo diría. Por ejemplo, te pongo x cuadrado más 4, no sé qué. Represéntalo calculando puntos de corte máximos y mínimos. Por ejemplo, te lo explicaría. Si no te lo digo nada, lo puedes hacer así esbozado. ¿Vale? Esa es un poco la idea. ¿De acuerdo? Vale, quedan 3 minutillos por mí. ¿Alguna cosa más? Yo voy con eso.